Bueno, pues este es el Galaxy Note 10.1. El año pasado Samsung sacó el Galaxy Note 5.3, creamos una nueva categoría, un dispositivo a camino entre tablet y smartphone con la funcionalidad de S Pen. Continuando en esa categoría, aquí tenemos a al hermano mayor del Galaxy Note 5.1, Galaxy Note 10.1. Como características técnicas, el terminal viene con Android 4.0 ASP. Pantalla de 10,1 pulgadas, el procesador de doble núcleo de 1,4, cámara de 3 megapíxeles con flash en la parte trasera. Como podemos ver, tiene un acabado bastante cerámico y con acabados metálicos en los laterales, dándole sensación de un dispositivo premium. Reproduce Full HD y, bueno, pues lo que comentaba, el S Pen, ¿vale? S Pen es un dispositivo, un accesorio nuevo. Como podemos ver aquí, viene con un botón en la parte central, con esta parte vamos a escribir y con esta parte vamos a borrar. Ahora os mostraré un poco cómo funciona el tema. Bueno, funcionalidades del S Pen, os decía, la parte de atrás para borrar, la parte de delante para escribir y luego el botoncito. Pues el botoncito, si pulsamos el botón, nos sirve para o bien, y arrastramos de la izquierda para volver hacia atrás. Si estamos en una pantalla en la que haya settings, pulsamos el botón y vamos hacia arriba, salen los settings. Y luego también otra funcionalidad muy útil es pulsamos el botón, mantenemos presionado en la pantalla y hacemos una captura de pantalla. ¿Esto dónde lo podemos usar? Pues por ejemplo, estamos navegando, vemos una noticia interesante de, por ejemplo, Samsung saca el Galaxy Note 10.1. Pues podemos hacer la captura de pantalla y luego editarla, seleccionar la parte que nos interesa y enviar, compartirla con algún compañero. Por ejemplo, aquí podemos ahora escribir, seleccionar el video call. Ojo que Samsung saca el video call. Y luego podemos compartirla a través de email o chatón, alguna Facebook. Samsung ha llegado a un acuerdo con Adobe y este terminal va a venir precargado con Photoshop Touch y Adobe Ideas. Bueno, os decía, contenidos que incluye Samsung en este terminal, lo que yo os voy a destacar. Bueno, primero de todo, soporte de llamadas. Con iScreen soportamos llamadas, podemos hacer llamadas y envío de mensajes. Tenemos S Note, S Memo y S Planner. Son aplicaciones que ya están estaban en nuestro Galaxy Note 5.3 y aquí las llevamos, le damos una vuelta de tuerca y le añadimos nuevas funcionalidades. Vamos a ver primero S Note. Es una aplicación para tomar notas cuando vayamos a una conferencia o estamos simplemente queremos tomar notas de algo, pues ya necesitamos nuestro note. Tenemos algunas templates. Con este botoncito aquí creamos una nueva note. Aquí vemos, pues podemos crear desde una nota simple hasta pues una postal, algún retrato. Bueno, en nuestro note 5.3 ya teníamos reconocimiento de escritura. En este añadimos dos funcionalidades nuevas: reconocimiento de escritura, reconocimiento de formas y reconocimiento de ecuaciones. Podemos escribir la fórmula. El terminal reconoce la fórmula y luego podemos resolver la fórmula. Vamos al navegador, el terminal llama al navegador y busca la solución para la fórmula. Perfecto. Resuelve la fórmula y además la dibuja. Yeah. Pero se basa exclusivamente en Word for Asma. Sí. Yeah. El resultado de búsqueda. Eso okay. Es. Como veis, nos ha aparecido. Estamos ahora mismo con la pantalla dividida. Es una aplicación que ha desarrollado Samsung que se llama Split y podemos dividir la pantalla y trabajar en multitarea. Es la primera vez que tenemos la sensación de multitarea en un tablet, que podemos verlo de verdad. Esto es exclusivamente para la 10.1. Para el Galaxy Note. Ya, pero la Galaxy Note normal no lo va a tener. De momento no lo tiene. Ya. Vale. Vemos el multitarea. Podemos desde ir a solo una de las pantallas. Podemos volver a las dos. Elegimos. Podemos tener o el S Note, o ver un vídeo o el navegador. Vale. Bueno, pues os comentaba, multitarea, le añadimos una tercera pantalla más y es por varias de nuestras mini apps, podemos tener corriendo tres aplicaciones a la vez y hacer uso de las tres. Teléfono, esto viene una aplicación muy clara y es que podemos estar haciendo una llamada y queremos tomar alguna nota de lo que nos están diciendo y podemos tener alguna duda de alguna consulta y podemos a la vez ir al navegador y consultar, pues, no sé, algún dato técnico de algún producto o algo así. ¿Disponibilidad de él? ¿Te la sabes? En principio, primer semestre, pero no os quiero comentar ninguna fecha porque no podemos pasar.